gracias. Agradecemos a todos por estar presente. Para los que no nos conocen, somos Séptimo Grupo, una banda de heavy power metal, por así decirlo. Fuimos una banda creada a fines del año 2012, por ahí, y por cosas que sucedieron tuvimos una separación. Actualmente estamos volviendo en nuestra gloria y majestad, y esta es nuestra forma de presentarnos, nuevamente volver a la escena argentina. Y sigo agradeciendo a todos ustedes, muchas gracias por apoyarnos, que ya habíamos desaparecido tanto tiempo. Y el siguiente tema es Persia. Vamos, si se lo saben, canten, por favor. Thank you.
gracias. Bueno, estoy un poquito extasiado, así que seguimos después de tanto tiempo de los presentados. Muchas gracias a las personas, por nuestros amigos que nos están apoyando, nuestro querido amigo Juan Díaz. Y el siguiente tema es Reina de Espadas. Yeah.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, te quiero presentar a la formación esta noche. Vamos a partir por la batería. Nico Holmes-Meyer en la batería. En el bajo, Miguel Olivares. En la segunda guitarra, Brian Briseño. Y en la primera guitarra, Julio Carranza. Y que nos habla Arnold Dalas. Bueno, ¿cómo la están pasando? Bueno, esa es la actitud, que prenda. Porque después viene la banda tributo de Jimi Hendrix. Bueno, el siguiente tema trata de cómo las personas creen ser ganador, lo cual algunas veces no lo son. Este tema se llama Gran Vencedor. Yeah.
Gracias muchachos. Es súper importante que apoyemos la escena local para que esto surja. Hay muchas bandas regionales que son muy, pero muy buenas. No podemos dejar que la escena se pierda, sea cualquier tipo de banda, sea una banda tributo, banda de temas propios. Es muy importante que apoyemos la música antofagastina, la música chilena que sea comercializada por todos nosotros. Bueno, ya estamos casi terminando nuestra presentación. Nuestro siguiente tema es Hombre de Romeo. Thank you.
gracias. Muchas gracias. Voy a tomar un silencio. Bueno, este es nuestro último tema. Y habla mucho referencia al tema de mirar las cartas, la hechicería y brujos y brujerías. Este tema tiene por nombre Tarot. Yeah.